La idea es que podamos trabajar en conjunto, en forma articulada. De hecho, ya el municipio firmó también un convenio en este sentido. Y nosotros lo que queremos desde el Consejo Deliberante es ponernos a disposición y justamente, como decía, trabajar en conjunto para trabajar ordenanzas o iniciativas, incluso que no necesariamente sean ordenanzas, que potencien justamente el trabajo emprendedor. Así que también vamos a trabajar justamente con la universidad, en conjunto con la provincia y con el Club de Emprendedores. La verdad que estar en convenio con la municipalidad, con el Ejecutivo y con el Consejo Deliberante nos parece un gran avance, dado que justamente estamos en Paraná y no teníamos diálogo con la municipalidad. Entonces significa que vamos a poder articular algunas políticas con la mirada de todos los actores y presentar propuestas que tiendan a regular, a reglamentar, a fortalecer el área de emprendedores. Así que lo celebramos. Estamos muy contentos de que la municipalidad se abra con respecto a poder trabajar en conjunto, que lo venimos buscando hace mucho tiempo. Nosotros desde el Club de Emprendedores brindamos muchas capacitaciones con todo el tema de la pandemia, que hicimos también dar capacitaciones virtuales. Y también nuestra idea que tenemos la feria Emprendiendo Sueños, acompañarlos, darles un espacio, tratar de ayudarlos y lo bueno que tenemos con los emprendedores es el acercamiento, el acompañamiento que tenemos con todos ellos, de poder ir viéndolos crecer, de ayudarlos desde su packaging, desde la marca, de cómo vender, incorporar nuevas tecnologías. Y venimos trabajando ya hace un tiempo de la mano con el Club de Emprendedores, buscando justamente articular entre las instituciones un trabajo en conjunto para todo lo que es emprendedurismo. Así que celebramos esta firma, este convenio que se da con la municipalidad, porque justamente eso es lo que queremos trabajar, digamos, articulando entre todas las partes, en este caso poniendo en orden lo que es provincia, municipio y el Club de Emprendedores.